Bienvenidos al segmento de sexualidad y si usted quiere continuar viendo esta entrevista lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, recuerde a través de Facebook, Instagram, en TikTok, ahí está apareciendo www.canal2tv.com y también en YouTube y por supuesto en TikTok, ahí estamos nosotros siempre en sintonía compartiéndole todo lo que acontece acá en la revista Primera Hora. Vamos a hablar acerca de los cambios en la menopausia, es por ello que esta mañana nos acompaña como siempre todos los viernes la doctora Mendoza, ella es la experta en este tema y qué mejor abordarlo con ella y también nos acompaña Karen Villalobos. Buenos días doctora, ¿cómo está esta mañana de viernes? Feliz, 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 terminando abril. Sí, ¿verdad? Se nos fue. Sí. Terminando abril, un fin de semana más y un día más para hablar de estos temas propios de nosotros, los cambios en la mujer. Uno de ellos es la menopausia. Todas vamos a llegar ahí a esa fase, a esa etapa. Menopausia no es una enfermedad, simplemente que hay muchos cambios, no solamente cambios físicos, cambios también que nos afectan desde el punto de vista de salud emocional, mental, ¿verdad? Y eso interactúa muchas veces en nuestra sociedad, las diferentes sintomatologías que podemos presentar porque afecta nuestra vida cotidiana en relación a, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, la convivencia de la parte sexual, la convivencia laboral debido a la variedad de sintomatología que en algunas mujeres llegamos a manifestarla de forma leve, otras se hace un poco más, más continua y se van agravando los síntomas. No toda paciente debe recibir tratamiento, manejo médico. Hay diversas formas de tratar la menopausia, pero va a depender también de la sintomatología que cada mujer va a presentar, ¿verdad? ¿Cuándo la debe de iniciar también? Para eso es importante el seguimiento médico con tu ginecólogo a tiempo para detectar realmente si yo ya estoy entrando a esa antesala de la menopausia, que es el climaterio, y no propiamente he llegado a la menopausia. Pero si ya estoy en menopausia y afecta mi calidad de vida, pues sí, hay que mejorar. Hay algo que me llama la atención, doctora, y es que usted dijo que tratar de identificarla para el tratamiento. Entonces, sí hay un tratamiento específico para la menopausia, porque al ser cambios normales en la mujer, pensé que era como un proceso que se debía de llevar, que se debe de llevar sin tratamiento. Sí, entonces va a depender de la gravedad de los síntomas. Los diferentes sintomatologías que podemos presentar va desde irregularidades del ciclo menstrual. Esa es la primera alerta que nosotras las mujeres vamos a identificar. Me bajó este mes, me duró poco, me duró más de lo habitual. Tengo 2 meses que no me baja la menstruación, me procedo a hacer una prueba de embarazo en el caso que yo no esté esterilizada, en el caso de que yo no utilice un método de planificación familiar de manera cotidiana, mensual, entonces tengo miedo, tengo temor porque no me ha bajado la menstruación. Siempre y cuando se haya descartado otras causas posibles como tiroides, prolactina alta, otras patologías que no necesariamente es el embarazo como causa de la ausencia de la menstruación. Entonces ese es el primer signo de alerta. Otro va a depender también, otra sintomatología muy frecuente van a ser aquellos sofocos, aquellos bochornos, aquellos calorazos. Recordemos que vivimos en una ciudad realmente cálida, calurosa, ¿verdad? En que hay su oleada de calor, pero no lo vamos a identificar fácilmente porque aunque yo esté en un ambiente, en un área de trabajo o en casa en el que hay una temperatura adecuada y yo estoy a chorro, sobre todo las sudoraciones nocturnas, esa es otra señal también. En la noche puede ser que esté fresca la noche, pero yo amanezco empapada, ¿verdad? Estoy sudando, sudo, independientemente yo esté haciendo ejercicio o no. De igual manera durante el día o la tarde estoy bajo aire acondicionado, pero yo también siento ese cambio de temperatura en mí. Entonces ese es otro signo también muy, muy, muy frecuente. Lo que es dolor de cabeza, aunque yo no padezca de migraña, aunque yo no tenga problemas refractivos en el que ya me estoy alertando, en el que tengo que ir a hacer el cambio de mi lente, que es un problema visual, y el dolor de cabeza sigue y el dolor de cabeza sigue. Con respecto a los cambios con mi pareja, también lo que es la parte del deseo sexual, las relaciones sexuales se ven comprometidas muchas veces y esto conlleva a problemas entre la relación de mi pareja porque muchas veces hay comentarios en el que ya no me querés, ya no me deseas, ya tenés otra relación posible, ¿verdad? Pero no, es toda esta sintomatología es debido
únicamente a la disminución de los estrógenos, que es nuestra hormona que nos identifica como mujer, quien la produce los ovarios. Malestares en las articulaciones también. Malestares en las articulaciones, inflamación, dolor articular también, ¿ok? Esas manifestaciones, dentro de los cambios físicos, hay cierta resequedad a nivel de la piel, ese brillo como mujeres que nos identifica como jóvenes en el cabello, en la piel, no solamente en esas áreas también, sino a nivel vaginal, lo cual muchas veces esa es una de las causas, el por qué distanciamos un poco la intimidad con nuestras parejas. Ahora bien, la edad tiene que ver mucho mucho con lo que es la menopausia, ¿es exactamente a los 40 o es un poquito más antes o despuesito de los 40? Muy importante. ¿Cuál es, dónde es el rango? Muy importante esa observación, porque realmente no hay una edad específica. La menopausia se puede instaurar de forma precoz, se dice cuando es precoz, en menores de 40 años la edad. ¿Hasta más o menos qué edad? El rango de edad frecuente es entre los 45 a los 55, en el que yo ya empiezo a presentar esa diversidad, ese abanico de síntomas, en el que hasta llegar a ausencia por un año completo es lo que se de la menstruación, es lo que se denomina como menopausia. Eso es lo que le iba a preguntar, que cuánto más o menos podría durar, entre un año, dos años. Tiene que ser exclusivamente un año de ausencia menstrual, ausencia por completa y de corrido, no que si me bajó tres meses, se me ausenta cinco meses, pero me volvió a bajar. Entonces, yo estoy en esa antesala que se llama climaterio. Y ahora, ¿el flujo puede ser leve o fuerte? Puede ser algunas veces fuerte o puede ser menos, ya quizás unos dos días. La coloración va cambiando también, ya no es aquel rojo color vino, sino es aquel sangradito oscuro como gorra de café, color marrón también. Pero me gustaría saber, doctora, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no tienen menstruación por que les retiraron alguna... Esa es otra causa también, Karencita, como tú dices, muchas veces entramos en menopausia precoz debido a un procedimiento quirúrgico, pero el hecho de no tener nuestro útero, la función del útero tiene una función reproductiva que es alojar al embrión, se crece el producto, el feto en el embarazo, y también la otra función es el ciclo menstrual, pero si nos retiran el útero por X causa, por miomas, porque tuve una hemorragia durante el nacimiento de mi bebé, haya sido parto o cesárea y me extrajeron el útero, pero quedaron los ovarios, no he caído en menopausia, porque les mencionaba que los ovarios son los órganos que producen nuestra hormona femenina, no es el útero. Pero, entonces, por ejemplo, las mujeres que, bueno, que no tienen menstruación porque les retiraron el útero, ¿cómo pueden identificar cuáles serían los otros síntomas, los que estaba mencionando? Ya ausencia menstrual, no, porque ya no tengo matriz, pero los bochornos, la sofocación, la sudoración nocturna, la disminución del deseo sexual, el placer sexual con mi pareja, el cansancio, el sueño. Hay trastornos del sueño, caigo en insomnio fácilmente. Esa relación con mi entorno se ve afectada. Muchas veces hay mucha ansiedad, mucha depresión, ¿verdad? Y no necesariamente la paciente tuvo un trauma, tuvo una causa orgánica que la esté ocasionando. ¿Es recomendable que la persona que esté pasando esto pueda vitaminarse o tomar hormonas? Sí, entonces el tratamiento va a ir dirigido a los síntomas. Si hay cambios de humor, si hay trastorno del sueño, si hay mucha la ansiedad, la depresión, entonces se deriva. Esta valoración es en conjunto con, no solamente con ginecología. Muchas veces se tiene que derivar a la paciente a psicología, se tiene que derivar a psiquiatría, para que ellos nos apoyen desde el punto de vista farmacológico con ciertos medicamentos. ¿Cómo identificar? Tú preguntabas, Karencita, ¿cómo identificarme si yo ya estoy cayendo a esa etapa, a esa fase? Las señales. Las señales. Además de las sintomatologías, si no es tan frecuente, entonces procedemos a hacer el control sanguíneo por medio de laboratorio de exámenes, los valores de la hormona, estradiol, estrógeno o progesterona. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si ya mis valores hormonales van oscilando, van disminuyendo. Y en qué momento va a ser el oportuno para que farmacológicamente, a través de medicamentos, yo le instauro a la paciente para mejorar esa sintomatología, ese volcán de síntomas, para mejorar la calidad de vida en la mujer. Podríamos decir entonces que las mujeres sí podemos tratarnos la etapa de la menopausia. Claro que podemos sí hacerlo también de una manera integral. Usted ya mencionó con psicólogos, incluso con psiquiatras. Ejercicios, también. La actividad física ayuda mucho. Recuerda de que también es una parte que relaja desde el punto de vista de salud, nos ayuda a mantener el peso, la alimentación.
alimentación es algo muy importante también. Hay ciertos productos, los derivados de soya, en el cual al consumirlos también ellos se transforman en estrógeno y vienen a aminorar esa sintomatología cuando es leve. Y de esa manera no cae la paciente a requerir exclusivamente hormonas. Bueno, ahí teníamos toda esa excelente información y recomendación de nuestra doctora ginecóloga de casa. Gracias.